a un nuevo tutorial del recuento que puedes encontrar en mi web, que suene labocina.com. Vamos a hacer un repaso rápido por las novedades del firmware 2.1.0 de la Rodecaster Pro. Más adelante haremos un tutorial más profundo para sacarle más partido a tu mesa. Comenzamos. Básicamente, si tenemos que resumir, podemos decir que con este nuevo firmware puedes tener control sobre los parámetros de los procesos de audio, la posibilidad de someter a toda la mezcla a un compresor de audio y controlar también sus parámetros, la posibilidad de grabar en multipista post-fader, acceso a todos esos controles desde la pantalla del ordenador, no solo desde la mesa, exportación directa con las preferencias preestablecidas de las diferentes plataformas y otras novedades como indicadores visuales, actualización de la interfaz con nuevos colores, nuevos gestos o la posibilidad de emitir sonidos en el banco de datos en bucle. Vamos paso por paso. Control sobre los parámetros de los procesos de audio. Antes decidías si ponías o no ponías uno de los procesos de audio que tienes en cada canal. O ponías o no ponías el compresor, por poner un ejemplo. La puerta de ruido, el diésel, el filtro de paso alto y todas las posibilidades que tienes de procesadores de sonido. Ahora, además, puedes variar los parámetros con los que trabajas. Para eso hay que saber. Si no sabes, mejor aprende, porque puedes destrozar los sonidos. Mientras aprendes, deshabilítalo. Para habilitar que puedas tocar y modificar esos parámetros, te vas al menú, avanzado, audio, processing, effects edit mode. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, en el micrófono 1, en audio processing, puedo tocar los parámetros. Imagínate, el filtro de paso alto. Puedo ponerlo a otra frecuencia, a una, lo puedo cambiar o no. Y si ves, tienes el enable o ahí está habilitado o deshabilitado, con lo cual puedes comprobar rápidamente qué efecto hace si lo quitas, si lo pones en este caso, o lo quitas. Lo mismo aquí. Tienes este processing o no processing. Así puedes saber si eliges ponerle los procesos que a los que has sometido en cada uno o no. Vamos a imaginar que te asustas y no te gusta lo que has logrado, pues no hay más que deshabilitar. Si te asustas, deshabilita. Para deshabilitar, recuerda, menú, avanzado, sonidos, processing, lo deshabilito. A todo esto se puede acceder desde el ordenador. Tenemos que abrir la aplicación, la Companion que se llama, que es la aplicación de la Rodecaster Pro en nuestro ordenador. La abrimos, aquí la tenemos. Eliges File, Open FX Editor y desde aquí podemos habilitar o deshabilitar los procesadores de sonido. Ahora están deshabilitados, así los habilito y trabajaría con ellos desde el ordenador. Por cierto, esta aplicación que ya te he dicho que se llama Companion, ahora podemos tener una especie de vista más pequeña. En este caso ya la tengo ya habilitada, porque si no, esta es la vista que teníamos antes. File, Small Window, y la vemos más pequeña. Grabación multipista post-fader. Antes de esta actualización, en cada pista se grababa todo pre-fader. Eso significa que, por ejemplo, si tienes el micrófono cerrado, en la pista del micrófono se sigue grabando porque se graba pre-fader, antes de lo que ocurre en el fader. Ahora existe la posibilidad de que esa grabación sea post-fader. Solo se graba cuando
el micrófono, en el ejemplo que hemos puesto antes, esté abierto y con todos los procesos a los que sometemos a ese audio que pasa por ese canal. En el caso del micrófono, el micrófono. Esto te quita trabajo posterior, pero como decimos, hay que saber. Si no lo sabes, no lo actives. Para activar esa grabación post-fader, tienes que ir a el menú, avanzado, audio, multitrack, grabación, post-fader. Ahora, si yo cierro el micrófono, el compresor maestro. Es otra de las posibilidades que tienes con el nuevo firmware, es el compresor para toda la mezcla. ¿El compresor qué hace? Pues atenúa la señal que supera un umbral, digámoslo así. Es una especie de protección frente a los picos que hay de señal. Antes teníamos la posibilidad de aplicar un proceso de compresión en cada canal. Ahora tenemos un compresor maestro. Para habilitarlo, menú, canales, maestro, compresor maestro, enable o no enable. Si no sabes usarlo, puedes generar sonidos que son poco naturales. Así que si no sabes, mejor aprende y mientras tanto deshabilita. Porque como ves, también puedes controlar los parámetros de este compresor master. ¿Otras mejoras? Hay una actualización de la interfaz para hacer más fácil la navegación y el trabajo. Se han introducido algunos cambios, por ejemplo, han cambiado los colores que identifican los canales y además la marca Rode te vende un pack de anillos de colores que puedes poner en el conector que va a la mesa, con lo cual identificas más fácilmente los micrófonos. Yo lo que hago es usar cables de colores. Ahora en el menú de la Rodecaster Pro es más fácil volver a la página de inicio. Imagínate que estamos metidos aquí. Para volver a la página de inicio desliza hacia arriba y para volver donde estabas antes hacia abajo. Y en la pantalla hay un acceso directo a la micro SD, lo tenemos aquí, que nos permite ponerla rápidamente en Podcast Transfer Mode. Sabemos la capacidad y también formatearla. Más cosas. En cuanto al banco de sonidos, existe la posibilidad de sobregrabar, de grabar encima de un sonido que ya tienes. Eso significa que grabas sobre ese, no que te cargas ese, sino que mantienes los dos. Lo explico. Te vas al banco de sonidos, eliges un sonido. Yo voy a coger este. La sintonía, correcto. Sintonía de Eurovisión. Quiero grabar y selecciono overdub, que es sobregrabar. Empiezo. Universo Eurovisión, el podcast en el que una madre y una hija hablan de Eurovisión. Puedo escucharlo. Universo Eurovisión, el podcast en el que una madre y una hija hablan de Eurovisión. Y lo salvo o lo descarto. Lo salvo o lo descarto. Yo lo voy a descartar. A mí personalmente no me gusta porque yo no controlo el nivel al que está la música. Pero sí que es una buena solución para grabar indicativos, promocionales, jingle, para tu podcast. A mí me gusta hacerlo con el multipista y yo controlar los niveles, pero bueno, para hacer algo rápido no está mal. Más opciones que tienes en el banco de sonidos es la posibilidad de reproducir un sonido en bucle. Ves que aquí tienes una flecha, si le tocas se convierte en esa especie de flecha redonda, que es que hace, eso hará que suene y cuando acabe vuelva a sonar. Esto te viene bien si estás leyendo el inicio de tu programa sobre una sintonía,
y no quieres quedarte sin música. Con ese bucle infinito seguirá sonando porque cuando llegue al final volverá al principio. Lo seleccionas aquí en cada audio. Otra de las cosas que tiene es la función -6 dB para la salida TRRS. Para activarlo hay que acceder a la configuración, avanzado, audio, processing, TRRS output 6 dB. ¿La activas o la desactivas? ¿La habilitas o la deshabilitas? La razón para agregar esta función es que han tenido algún que otro problema con la aplicación de comunicación y activando esta función de -6 dB se consigue una señal más limpia y clara. Y por último, otra gran novedad. Nos vamos a la aplicación Companion. Seleccionamos para qué plataforma lo queremos exportar y como ves ya tiene los parámetros de cada plataforma. O también podemos elegir nuestros propios parámetros, lo hacemos en Custom y le damos a exportar. Hasta aquí este tutorial de lo que puedes encontrar de nuevo en la Rodecaster Pro. Sácale mucho partido, graba muchos podcasts. Si te ha gustado el tutorial, comparte. Ya sabes que cualquier cosa que me quieras comentar puedes hacerlo a través del correo contacto@quesuenelabocina.com.